¿Qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo video en tu canal de Bienestar Financiero, donde analizamos proyectos con inversión y sin inversión en la cual puedes ganar algunas criptomonedas. Y hoy vamos a hablar de SnackYo. Ya estamos en el tercer día, como les comenté y también les había prometido, que luego de haber trabajado el bono de experiencia de oro, que duraba 72 horas, íbamos al segundo paso, que era la inversión. Esto fue lo que generamos. Claro, va a generar un poco menos, porque acá ya hay algunas comisiones de algunas personas que decidieron invertir mucho antes de que el bono expirara. Pero vas a ganar un aproximado como unos 15 USDT, que esos 15 USDT son totalmente gratis y puedes retirarlo. Vamos a hacer también un breve resumen de la plataforma, y en este video vamos a activar el VIC2, si hoy podemos hacerlo, con una inversión, como nos lo pide acá, de 100 USDT. Así que te invito a que te quedes, que te suscribas, que le des like a este video, que actives la campana de YouTube, si vas a estar al tanto cada vez que subamos algún nuevo contenido. Igualmente, si estás en busca de alguna comunidad donde se hable de páginas de minería en la nube, de criptomonedas, proyectos de altísimo potencial, ya sea con inversión o sin inversión, pruebas de pago, seguimientos y más, te voy a dejar acá abajo de este video el enlace de la comunidad en Telegram como Bienestar Financiero. Es la comunidad oficial en Telegram. Ya somos más de 5.000 usuarios. Realmente le doy las gracias a todos y todas, así como a todos nuestros suscriptores de la comunidad de YouTube. No antes recordarte, chicos y chicas, que no tomen por favor este video como una sugerencia de inversión. Y lo segundo es que no inviertas dinero que no estés dispuesto a perder. Ok, chicos, vamos hoy con SnackYo segunda parte. Vamos a hacer un resumen breve. Voy a explicarte, ya sabes cómo se registra. Si no, ve acá en nuestros videos, vas a encontrar la primera introducción que hicimos de SnackYo, donde explicamos la estrategia con el bono de $30 que te dan, más un bono de 5 USDT. Hoy lo que vamos a hacer es darle seguimiento a la plataforma, ir al paso 2, que es la inversión. Y lo que te voy a recordar es que la inversión mínima dentro de la plataforma es de $20, 20 USDT. Los retiros es de 30 USDT, de 24 horas se tarda más o menos los procesos de pago. Las comisiones por el área, por ejemplo, si vas a trabajar el área de VIC1, el F1, vas a ganar un 4,5%. Si vas a trabajar como yo, mi persona, personalmente voy, es al área del F2, que es un 0,28 por orden, un 5,5% aproximadamente de tu inversión con interés compuesto, ¿sí? Entonces, chicos, como les estaba mostrando por acá, estas fueron las ganancias en los 3 días que el bono, que ya caducó, que fueron 72 horas, más los 5 que me dan, que esos salen automáticos. No tengo que escribirle a soporte, enviar información a nadie, ya te salen automáticos, así como el bono de experiencia de oro. Muchos preguntaban que dónde salía el bono. Acá en tu apartado de tu perfil, acá sale el balance primero, y acá donde dice experiencia de bono de oro, te va a salir la cantidad y la cuenta regresiva, ¿sí? Puedes hacer las tareas aproximadamente 4 días con ese saldo. Las ganancias van a ser como unos 15 USDT. Y acá tienes dos opciones, ¿sí? Dos opciones. La opción número 1, hacer una inversión mínima de 20, trabajar el área de VIC1, luego, si así los desea, no quiere seguir trabajando en la plataforma, ya que el mínimo son 30. Si nosotros invertimos 20 más 10, más 15 que tengas, tendrías 35. El mínimo de retiro es 30, ¿sí? Puedes retirar completamente y, bueno, listo, ganaste unos $10, unos $12, unos $15. O puedes empezar a trabajar el área de VIC1 o seguir trabajando el área del VIC1, y cuando llegues al mínimo, siempre que dejes capital, saldo en la cuenta, que debes dejar unos 20, vas retirando y recuperas tu inversión, ¿sí? Esa es la opción 1. La opción 2 es que si no tienes cómo invertir dentro de la plataforma y tienes sí el potencial para referir, acá tú vas a encontrar tu enlace de referencia donde dice invitar amigos. Si tus invitados, ya sean en nivel 1, nivel 2 o nivel 3, invierte, las comisiones de tus invitados se te van a recargar y actualizar en tu balance. Y cuando llegues al mínimo de retiro,
o cuando ya llegues a 20, comienza a desbloquear el área del level 1 y seguir trabajando y realizando órdenes, ¿sí? Esas son las dos opciones o estrategias que puedes aplicar. Ahora, hay una tercera opción, que es la que yo voy a tomar, que es hacer una inversión de 100. La inversión de 100 me va a dar un 5,5%, tal cual como la apliqué en Yon. Y en Yon, si has visto mi video, o si no lo has visto, vas a encontrarlo acá en la comunidad de YouTube. Ya hemos realizado dos retiros de la plataforma. En pocas palabras, ya recuperé la inversión y ya retomé ganancias. Igualmente quiero aplicar la misma estrategia acá porque las comisiones en el Bit2 son bastante chéveres. Entonces voy a invertir 100. Acá sí se necesita un requisito. Por eso si no aplico hoy, espero aplicar en los próximos días. Necesitas el primer requisito, que tener un usuario válido. ¿Qué es un usuario válido? Uno de tus referidos en el nivel 1 haya recargado 100 USDT y haya hecho las tareas. Cuando ese referido ya sea usuario válido, tú puedes también activar con una recarga de 100 el área de Victor, ¿sí? Para que quede claro, acá vas a hacer son 55 órdenes al día. Yo voy a recargar los 100, voy a aplicar a ver si ya me la desbloquean. Si no, bueno, voy a estar acá en el área del level 1, pero mi intención es desbloquear como lo hice con John, y acá se genera un poco más de ganancia. Entonces, para que le quede muy claro cómo es la cosa y cómo puedes sacar la mayor rentabilidad en estas plataformas y sacar lo que ganaste en esas 72 horas con el bono de experiencia de oro. Vámonos entonces a recargar ahora mismo. Vamos a irnos acá donde dice recarga. Ahora sí voy a recargar porque ya pasaron las 72 horas. Voy a elegir que voy a recargar 100, son los que voy a recargar. Voy a darle a donde dice importe de la recarga. Acá me va a decir que copie la dirección, luego que coloque ID de la transacción y un captura de pantalla. Voy a copiar la transacción primero. Ok, ya saben chicos, voy a irme a Binance, hago la solicitud de retiro una vez llegue, coloco la información y volvemos. Así que ya vuelvo. Bueno, listo chicos, ya realizamos la recarga, ya subimos los comprobantes de pago. Ahora nos toca darle al botón de enviar. Dice recarga sin conexión enviada, finiquitar, listo, hecho. Vamos a esperar ahora que nos aparezca nuestro balance. Vamos a actualizar y todavía no nos aparece. Vamos a esperar entonces que nos aparezca nuestro balance. Pero antes vamos a ir a hablar un poco más, porque sí me han hecho bastante preguntas. Bienestar, cuéntame, ¿esa plataforma sí está pagando? ¿Tienes prueba de pago? Sabes que a todos nos interesa ese temita, ¿cierto? Bueno, quería comentarles chicos de que la persona que nos presentó el proyecto, con lo que nos estamos analizando y decidimos arrancar, sí ya retiró la plataforma y sí nos mostró el comprobante de pago. También voy a mostrarle acá que ya hay personas, como le dije, que se nos adelantaron, que decidieron irse como a la de todas y han retirado. Acá están los retiros en el nivel 1, una persona que recargó y retiró, y acá también hay otro nivel 2 que también recargó y retiró. La plataforma sí está pagando, por eso hasta ahora no ha tenido problema, igualmente como la plataforma de Jones, que también está pagando. Entonces chicos, ya nosotros recargamos 100, vamos a esperar que se nos actualice acá en nuestro balance, y una vez actualizado vamos a probar a ver si podemos desbloquear el área de Victo. Si no, bueno, trabajaremos el área VIG1. Mientras tanto, cuando ya accedemos al área VIG2, vamos a trabajar esta área y ya posterior solicitar un retiro, que en mi caso voy a establecerme una meta de cuando duplique lo que he invertido, que ya tenga un balance como de 200, poder retirar 100 de la plataforma. Personalmente es lo que decidí. Ahora ya cada quien se arma su plan, su estrategia y la aplica a su manera. Entonces chicos, mientras eso sucede, mientras esperemos que por acá se nos actualice el balance, quería recordarte que actualmente chicos tenemos activos un sorteo para toda la comunidad. Realmente me siento agradecido por todo el apoyo que hemos tenido, la confianza, el estar pendiente de nuestro video, en ayudarnos, en guiarnos. Gracias familia, gracias a los más de 2.000 suscriptores en YouTube, más de 5.000 en Telegram. Muchísimas gracias por todo su apoyo y por eso hemos decidido lanzar un sorteo que finaliza este próximo domingo.
estaban sorteando 30 USDT y una persona, miembro de la comunidad, que decidió aportar 10 USDT más y ahora se van a sortear 40 USDT. Si quieres saber de qué se trata, en los videos acá en mi comunidad en YouTube vas a encontrar un video que es del sorteo. Lo debe buscar, vamos a buscártelo acá, lo debe de buscar, es el sorteo del video, chicos, lo vas a encontrar, acá está. Y puedes ver toda la información allí. Si cumple con los requisitos, vas a participar y puedes ganar primer premio 20 USDT, segundo premio 10 USDT y tercer premio 10 USDT. Así que bueno, chicos, ahí te voy a dejar la información. Solo ve, pásala, chequéala, que es rápida. Y bueno, móntate y quizás pueda ser el ganador o ganadora. Vamos a otra vez a actualizar. Todavía no se ha recargado. Bueno, voy a esperar y vuelvo cuando ya aparezca la recarga. Listo, chicos, ya sí puedes ver acá, ya tengo ahora 116.18. Ahora vamos a irnos al área de las tareas. Tengo todavía desbloqueada el Big Dog. Voy a darle allí para ver si puedo desbloquearla. ¿Qué me dice? Para desbloquearla debe invitar a una persona directamente bajo su mando y que recargue 100 y complete el número de tareas, ¿sí? Entonces por ahora no voy a poder acceder al área de Big Dog. Todavía nos quedaremos por acá en el área de Big 1. Pero bueno, este es el resumen y la información que le traemos del paso 2 de esta plataforma de Snackjo, que puedes ganarte esos 15 USDT, debes invertirlo o referir, como te expliqué, tienes esas dos opciones y generar mayor comisiones dentro de esta plataforma. Así que bueno, chicos, esto es todo por hoy. Éxito, bendiciones, hasta luego y estaremos actualizando nueva información en nuestra comunidad en Telegram. Así que gracias, hasta luego.